desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Fanaticada hípica, bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, viernes 8 de febrero de este año 2018. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, de nuestros compañeros de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Casella. Aquí a mi lado, Alfredo Alfonso, y quien tiene el placer de saludarles, el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte hoy viernes en las 12 carreras, las 12 competencias, y por supuesto en el Rainbow Six, que tiene más de $1,413,000 acumulados para esta tarde aquí en el majestuoso hipódromo de Gulfstream Park. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Caribe. Así es, y no sé, si no se acierta hoy, mañana pago obligatorio con más de $1,500,000 seguro a repartir mínimo. Más lo que se juegue, pudiéramos estar en 10 millones tranquilamente. Sí, señor. Mañana es el mandatory payout, el pago obligatorio de todas las jugadas aquí en Gulfstream Park, mañana sábado. Así que no se lo vayan a perder en una jornada extraordinaria. Hoy hay 12 carreras, repito. Y el Rainbow Six va a comenzar en la séptima del programa. Pero vamos a ver los tickets. Vamos a ver el Early Pick 5 primero de Pedro. Ahí lo tienen por $90 para esta tarde aquí en Gulfstream Park. Así es, y tiene una base en la segunda carrera, el número 7, el ejemplar Tuesday's Rose, la rosa del martes, pero que va a ganar el viernes, según Pedro. Pareciera de verdad tener la carrera a su favor este ejemplar, y es la base de ese ticket $90 que preparó Pedro para el primer Pick 5 de la tarde, que está pagando muy bien el Pick 5 últimamente, por cierto. Sí, señor. Vamos a ver ahora los tickets del Rainbow Six. Ahí tienen el ticket de Claudio Espadaro para esta tarde por $115. En la octava, el número 2, Payne Price, es la base de Claudio Espadaro. Vamos a ver el siguiente ticket. El de Pedro Casella, $102.40 su ticket. En la octava, el número 2, Payne Price, que es la, por tanto, la base de Gulfstream Park en español. Vamos a ver el ticket de este servidor por $86.40 con Payne Price, el número 2, el de Georgina Baxter como base para el Rainbow Six, base de Gulfstream Park en español. Y vamos a ver el ticket del Caribe Palma. Ahí lo tienen por $99 nuestro ticket para esta tarde. Tenemos dos fijas, dos líneas, una de última hora, que es este caballo Payne Price, bueno, con el retiro de Gran Malbec, que yo pienso que ahora, bueno, le quedó despejado el camino a este ejemplar. Gran Malbec fue retirado de última hora, no va a correr, y pienso que este ejemplar ahora sí, de verdad, gana de punta a punta y galopando Payne Price. Lo puse como fijo en mi ticket también, y en la décima, mi best bet, o uno de mis best bets para esta tarde aquí en Gulfstream Park, Kelly Touk con Ángel Rodríguez, el pupilo de Marcial Navarro, dos frijas, llevo uno porque lo puse todos en la undécima de esta tarde aquí en Gulfstream Park. Así que $99 nuestro ticket para esta tarde. Vamos a comenzar entonces con el show de pronósticos, los pronósticos para el Rainbow Six de esta tarde. Repito, la primera válida para el Rainbow Six comienza en la séptima carrera. Un Alouan por $50,000 en 1,400 metros, 7 furlongs, caballos de 4 y más años, $1,413,000 hay en el pote en este momento. ¿Qué te gusta aquí? Deciden tres ejemplares, el número 6, Sippy Willy, el de Bobby Dibona, lo reclamaron del establo de Todd Pletcher, hijo de Siri Sip, ganó con mucha solvencia en su más reciente. Si ha mantenido su condición, que aparentemente es así, con ese trabajo de 5 furlongs en 1 minuto y 1 segundo, y Luis Sáez repite que ya conoce este caballo y lo ganó, es el caballo a batir en esta carrera, sobre todo si repite esa última actuación. Su enemigo, el número 4, Vincheró, el de entrenado por Jorge Navarro, un ejemplar que corre muy bien esta distancia, viene de perder apenas a cabeza, y la Ortiz con Jorge Navarro llevan 34% de efectividad juntos, hay que colocarlo. Y vamos a cerrar con el número 3, el ejemplar Bourbon Country, el de Michael Tomlinson, un caballo que tiene un buen remate. Si la pelea se plantea entre Sippy Willy y Vincheró, este es el que los puede cazar al final y liquidarlos. Así es. Bueno, yo de verdad que a mí me impresionó mucho cómo ganó este caballo Sippy Willy. Bueno, metió un tiempazo de 82 segundos y 4 quintos para la distancia de 7 furlong o 1,400 metros, que es esta misma distancia que va a correr en esta primera válida. Él es cierto que rompió el maiden en $25,000, pero la manera como ganó este ejemplar, el tiempo que agenció, a mí, repito, me impresionó muchísimo. Por eso lo recomiendo en primer término. Aparte de eso, trabajó extraordinario, 65
41 segundos exactos. Este trainer, Bobby Dibona o Robert Dibona, cuando reclama por primera vez tiene 15% de efectividad en victorias, y cuando sus ejemplares reaparecen luego de 30 días tiene 19% de efectividad en victorias. Lo repite Luis Sáez, que lo conoce a la perfección, es mi primera marca. Vamos a incluir a Vincheró, el número 4 en segundo término, con Irad Ortiz, el pupilo de Jorge Navarro, tremendo segundo detrás de Fortune Cookie, no quería perder en su última carrera. También en un tiempazo se perdió este ejemplar, 83 segundos, 3 quintos. Él perdió a hocico prácticamente, a cabeza, este ejemplar Vincheró. Hay que incluirlo en todas las combinaciones. Y vamos a completar con el 3, Bourbon Country, con José Luis Ortiz, otro que perdió bastante cerca detrás de Fortune Cookie. Él va a venir a la casa de los punteros y al final los puede liquidar y poner a pagar un buen dividendo el Rainbow Six. 6-4-3 para mí, igualmente para Alfredo en la séptima. Vamos al octavo, Alfredo. La octava es en grama en 5 furlong, en 1000 metros, en un optional claiming para ejemplares valorados hasta en $25,000. Aquí está la base de Goldstream Park en español, Caribe. Payani Price, el record horse de la distancia aquí vamos en a ver el Park. Vamos a ver el AP5. El AP5 nuestro, ahí lo tienen por $66 para esta tarde, las 5 últimas competencias. En la octava, mi línea también, la línea de Goldstream Park en español, Payani Price. Y en la décima, el número 1, el ejemplar Kelly Togue. Voy a obligar un pick 4 porque los puse todos en la undécima carrera, $66. Así que ahí tiene nuestro ticket del Late P5 para esta tarde aquí en Goldstream Park. Así que bueno, hablábamos de Payani Price, el poseedor del récord en la distancia. Un ejemplar que aquí en Goldstream Park lleva de 17-12, siempre en este recorrido. Es un especialista. Es. Lo va a montar Luis Sáez porque sabemos que Sáez está en recuperación luego de su una lesión muy seria, sí, de la cual está superando en gran forma. Pero mientras tanto, Luis Sáez se va a encargar de la condición de este ejemplar. Él lo que necesita es una buena partida porque sus rivales del papel, que son el ejemplar Ox Bluff y Bushrod, son animales lentos, que no tienen el mismo pique que él. Si él toma la punta, va a marcar todos los parciales y va a ganar de punta a punta. Sí, debería de ganar, y sobre todo con ese handicap de 121 libras. Él viene corriendo corrió en su penúltima con 130 libras, en su última con 123, vuelve a las 121 libras. Yo creo que esto es partido y se fue la luz de punta a punta y galopando. Debe responder Payani Price como una de las fijas para mí en el Rainbow Six de esta tarde y para todo el equipo, por supuesto, de Goldstream Park en español. Así que vamos a la novena. La novena carrera también es en grama, pero en una milla, 1600 metros. Un reclamo para ejemplares perdedores valorados en $35,000. Esta, al contrario, es una carrera bien pareja y complicada. Señor. El número uno cerrado, el de Daniel Bella con Nick Juárez, un ejemplar que viene corriendo en Medellín Special Way, viene llegando relativamente cerca. En este nivel, este caballo va a ser duro rival. El número 2, Direct Approach, de Philip Serp con Irad Ortiz. En su última corrió en velocidad y casi gana en un nivel un poquito inferior a este, pero le acredita muchísima oportunidad, en mi opinión. El número 7, en tercer término, Traffic Stop, el de Mike Maker, hijo de Cross Traffic. Este semental ha dado buenos hijos en sus primeras camadas. José Luis Ortiz monta, y pienso que con esa dupla de Ortiz y Maker tiene 21% de efectividad aquí en Goldstream Park. Y una posible sorpresa, el número 10, Hills Down, un ejemplar que en su última atropelló con mucha fuerza. Si hay velocidad, este puede aprovechar al final. Sí, yo también voy a abrir con el número 1, el ejemplar cerrado. Un ejemplar que, bueno, luce muy bajado de lote. Él viene a correr Medellín Special Way por $71,000 en su penúltima carrera y en su última por $43,000. Corrió aquí en Goldstream Park y no lo hizo mal. Llegó apenas a 5 cuerpos. Vamos a recomendarlo en primer término con Nick Juárez, Direct Approach, con Irad Ortiz, mi segunda marca, el número 2. Otro ejemplar que mostró velocidad en su última competencia en la grama, corriendo por primera vez en 1,700 metros. Perdió muy cerca del ganador, apenas a 2 cuerpos. Y Roddick, el número 4, con Jeffrey Sánchez, que lo conoce a la perfección, un ejemplar que viene a correr un maiden por $50,000, ahora lo bajan a este maiden por $35,000, también pienso que es el otro ejemplar de la carrera, y bueno, trabajó realmente impresionante, 47 segundos, 3 quintos, los 4 furlongs, hace 7 días, fue el sexto mejor ejercicio de 49 ejemplares que trabajaron esa distancia, así que 1, 2, 4 para mí en esta novena carrera. Vamos a la décima, Alfredo. La décima también es en milla, pero en arena, 1,600 metros, un reclamo para ejemplares valorado en $6,250. Y aquí está Kelly Tuff, el número 1. Que lo reclamó, por cierto, Marcial Navarro en su última competencia. Marcial Navarro, cuando reclama por primera vez, tiene 22% de efectividad.
montó al jinete Ángel Rodríguez, va a correr con 121 libras, que es su mismo handicap con que viene de correr en sus últimas competencias. Yo personalmente lo considero un caballo muy superior a este lote. Trabajó hace 10 días, los cuatro fueron en 47 segundos y un quinto, fue el tercer mejor ejercicio de 54 ejemplares que trabajaron esa distancia. Un ejemplar que tiene un primero, dos segundos y dos terceros en esta distancia de la milla. En su última se perdió apenas un cuerpo y cuarto detrás de Summer Spice. En esta misma distancia un tiempazo de 98 segundos exactos para los 1600 metros. Yo creo que este gana galopando de punta a punta. Este número uno, Kelly Touch, de fija y de línea. Este es mi best en el Rainbow Six para esta tarde aquí en Goldstream Park. Bueno, sin duda es el caballo superior del grupo. Sin embargo, este es un caballo que definitivamente debe estar afectado por alguna dolencia física. Algo lo viene afectando, que él viene bajando de nivel. Y en este grupo perdió con Summer Spice, que la verdad no es un caballo muy fuerte en arena. Y lo pudo derrotar, lo cual es bastante alarmante. Sin embargo, por su velocidad tiene mucha oportunidad. Sin embargo, el número 3, Oversilus, va a salir a presionar el tren de carrera. Viene a correr distancia corta, así que está aligerado. Va a correr cerca a la punta y él ha ganado en esta distancia. El número 5, Admiral Jimmy, un caballo que nos agrada porque es libre de tropiezos que tuvo en su última. Es un caballo que es irregular, pero peligroso en este recorrido. Y el número 6, para los que quieran buscar una sorpresa adicional, Manhattan Project, que es el atropellador del grupo. Este va a correr de menos a más y ligará que Kelly Toff se faje con otro caballo para él aparecer en la recta final. Así es. Bueno, vamos a la penúltima, la quinta del Rainbow Six, la undécima, un claiming por $30,000 en grama para caballos de 4 y más años. Es la quinta del Rainbow Six. ¿Qué te gusta aquí? Bueno, una carrera bien pareja, el número 11 en primer término. El ejemplar Black Sea, el francés de Nicolás González, Colidad Ortiz, un ejemplar que posee velocidad. Faltó mencionar, Caribe, que la carrera previa, la décima, es la pata B del Estrona Spitfire. Hoy tenemos la Estrona Spitfire con más de $100,000 garantizados. Esta carrera es la pata D del Estrona Spitfire, pues la pata A es la de Laurel Park. A estar muy atentos alrededor de las 4 de la tarde que empieza este juego. Black Sea, decíamos, un ejemplar que tiene velocidad, lo viene a montar Irado Ortiz. Tratará de unir partida y llegada. Su enemigo, el número 8, Baltic Art, el alemán de Michael Trombeta, un ejemplar que va a correr colocado con el Misael Jaramillo, buscará la carrera en la curva. En tercer término, el número 4, el ejemplar Benefactor, un caballo que hay que tener mucho cuidado, porque viene corriendo la corta. En esta distancia seguro va a salir entre los primeros, cuidado que sale en velocidad a marcar los parciales y se les crece. Y los que puedan agregar una sorpresa, agregan al 6 Tips si quieren, un ejemplar que es un poco alocado, es la verdad. Pero cuando este caballo está enfocado y quiere correr, tiene un poderoso remate y con Miguel Vázquez puede ser la gran sorpresa. Yo la veo súper complicada esta competencia, de hecho lo puse todos en mi ticket, no me voy a caer en esta quinta válida para el Rainbow Six. Voy a abrir con Benefactor en mis picks, el pupilo de Jorge Navarro con Luis Sáez, un ejemplar que pienso lo va a hacer muy, pero muy bien en esta distancia de la milla, un ejemplar que en su penúltima perdió a Nariz y en su última corriendo en grama perdió apenas a un cuerpo. Vamos a recomendarlo en primer término, el 11 Black Sea con Irado Ortiz, otro caballo que, bueno, hace rato está de super turno. En sus 4 últimas carreras tiene 2 buenos segundos, es indescartable. Y vamos a completar con el 8 Baltic Art con Emisael Jaramillo, el pupilo de Michael Trombeta, otro ejemplar que viene de perder bastante cerca en su última carrera, en una carrera complicada, 4, 11 y 8 para mí, 11, 8, 4 y 6 para Alfredo. Vamos a la última, Alfredo. La última carrera es en grama, en 1 milla y un 16, 1.700 metros. Un reclamo para caballos valorados en $20,000, una carrera bastante discreta. El debutante Royal Family de Chad Brown, un ejemplar que costó $350,000 en subasta y debuta en esta carrera. Es un caballo que debe tener alguna carencia, alguna dolencia que no le permite debutar en un grupo más exigente. La Monte Trail Gafalión, que esta dupla ayer ganó. Chad Brown tiene 20% cuando debuta en millo más, hay que colocarlo a juro. Si tiene algo de calidad, gana la carrera con toda seguridad. El número 10, Skyline View, un ejemplar que en su más reciente se acercó en este grupo, quedó de turno, estará nuevamente decidiendo la carrera. Y vamos a cerrar con el número 5, Perfect Bean, un ejemplar que tanto en grama como en arena ha estado llegando cerca. Tiene un buen pedigrí para la distancia de fondo y yo pienso que va a atropellar con fuerza. Y el otro que pudieran colocar, los que quieran agregar una sorpresa, el 8 de Pirates, que tratará de marcar los parciales de la carrera, Caribe. Carrera muy, muy modesta. Sí, si este caballo tiene algo de calidad, es mi primera marca también, este ejemplar Royal Family. Bueno, debe ganar
en esta última del programa con Tyler Gaffanioli. Él debuta con 10 trabajos, 10 ejercicios. Este ejemplar, Chad Brown, debutando, tiene 19% de efectividad y debutando en grama, 23% de efectividad en victorias. Un ejemplar que, bueno, costó bastante dinero, $350,000, y lo van a debutar en este maiden de por $20,000. Así que yo lo voy a recomendar en primer término también. Su última pronte, 49 segundos exactos. Eso fue el pasado 4 de febrero allá en Palmido. Así que es mi primera marca, el número 6. Vamos a incluir el número 8 de Pirates con Leonel Reyes, un ejemplar que mostró velocidad en su última, mejoró, se perdió apenas a 4 cuerpos de Mon en este mismo lote y en esta misma distancia de 1700 metros. El número 4, el ejemplar Cappy Hour con Luis Sáez, un ejemplar que va ahora a la grama. Él viene corriendo en tierra, pero ha corrido con mejores, un maiden por $35,000, por eso lo coloco en mis marcas, en mis picks. Y voy a completar con el 5 Perfect Bean con Manuel Cruz, un ejemplar que lo va a presentar Larry Bay, tremendo segundo en su última carrera detrás de Firm, apenas a un cuerpo, ganándose a varios de los que corren aquí. Así que es mi cuarta marca, 6, 8, 4 y 5. En la última, vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Claudia para el Rainbow Six. Así es, por 115,20. En la octava, el 2, Pageny Price, su base. Vamos a ver el siguiente ticket, que es el ticket de Pedro Casella y su Power Ranking. Pageny Price, el 2, en la octava es su base. 102,40 el total del ticket. Vamos a ver el ticket de este servidor en pantalla. Pageny Price igualmente, base Goldstream Park en español para el Rainbow Six. El 2 en la octava, 86,40 nuestro ticket, y el ticket del Caribe Palm. $99 nuestro ticket para esta tarde. Ahí tienen dos líneas, Pageny Price, que es la línea de Goldstream Park en español, y nuestro best, nuestra segunda línea en el Rainbow Six, en la décima, el número 1, Kelly Touch, número 1. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Los invitamos para que sellen, jueguen, apuesten el Rainbow Six esta tarde, que repito, tiene más de $1,413,000 en el pote acumulados para esta tarde aquí en Goldstream Park. No se aparten de nuestra sintonía, porque en breve estamos de nuevo con ustedes con el comienzo de la transmisión de Goldstream Park en español.